terms of knowledge is yours. Lo que has adquirido en cuestión de conocimiento, eso te pertenece. For life. Para toda tu vida. What can be transferred? Lo que sí puede ser transferido is information. Es la información. I can give you information about my life. Yo puedo darte información de mi vida. I can give you information about my journey. Yo te puedo dar información de mi jornada. I can give you information of the revelations that God has given to me. Yo puedo darte información de las revelaciones que Dios me ha dado. But it's just information. Pero solamente es información. For that information to become knowledge. Para que esa información se convierta en conocimiento. You have to take that information. Tú tienes que tomar esa información. And experiment with it. Y experimentar con ella. To see how it works for you. Para ver cómo funciona para ti. When you experiment with my information, cuando tú experimentas con mi información, and see how it works in your life, y ves cómo funciona en tu vida, then the findings become knowledge for you. Entonces lo que tú encuentras se convierte en conocimiento para ti. Without experimentation, sin el experimentar, truth cannot become knowledge. La verdad no se puede convertir en conocimiento. So we hear the truth. Entonces nosotros escuchamos la verdad. We accept the truth. Aceptamos la verdad. We believe the truth. Creemos la verdad. But truth cannot become knowledge. Pero la verdad no se puede convertir en conocimiento. Unless the word becomes flesh. Hasta que la palabra se convierta en carne. And the word becomes flesh as I accept it. Y la palabra se convierte en carne en lo que yo lo acepto. And put it to work y for me. Y lo pongo a obrar y trabajar por mí. It is the evidence of the work. Es la evidencia de la obra. It is what I prove with God. Es lo que yo compruebo con Dios. That proof. Esa prueba para mí. Becomes knowledge. Se convierte en conocimiento. Knowledge. El conocimiento. Is information. Es información. That I experiment with. Con la cual yo experimento. And I convince myself. Y yo me convenzo a mí mismo. That it works. Que funciona. There's a passage in Proverbs. Hay una escritura en Proverbios. It talks about trusting in the Lord with all of your heart. Que habla de confiar en Proverbs el Señor chapter con 3. Todo tu corazón en Proverbios capítulo 3. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all of your heart. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. And lean not on your own understanding. Y no te apoyes en tu propia prudencia. In all your ways, acknowledge Him. En todos tus caminos, reconócelo a Él. And He will direct your path. Y Él enderezará tus veredas. The most significant word in those two verses is the word trust. La palabra más importante en esos dos versos es confiar. I can tell you about trust. Yo te puedo hablar de la confianza. I can share my own experiences about trusting God. Puedo confiar mis propias experiencias de confiar en Dios. I can share the miracles God has done in my life. Yo puedo compartir los milagros que Dios ha hecho en mi vida. I can share how God sent an angel to deliver me when I was in trouble. Puedo compartirte como el Señor envió un ángel para librarme when cuando I yo estaba en problemas. Ministering in Uganda. Cuando yo estaba ministrando en Uganda. And the president of Uganda declared martial law. The president of Uganda declared martial law. El presidente de Uganda declaró una orden marcial. And my life was at stake. Y mi vida estaba en peligro. And God sent an angel to deliver me. Y Dios envió un ángel para liberarme. I can tell you about my journey. Yo puedo hablarles de mi trayectoria. But it's just information. Pero solamente es información. It's when you're able to take my truth. Es si tú eres capaz de tomar mi verdad and experiment with it, y experimentar con ella and see if God backs you up, y ver si Dios te respalda a ti, then you know for sure, entonces tú sabrás seguramente that God is able, de que Dios es capaz to do, de hacer exceeding, más allá abundantly, abundantemente above, sobre all we can ask, todo lo que tú puedas pedir or think, o pensar. I want to do an illustration very quickly. Yo quiero hacer una ilustración. Let me find somebody who will work well. Déjeme ver quién funcionaría bueno para esto. I need someone who is under 20. Yo necesito a alguien que es más joven de 20 años. A young lady. Una jovencita. You see the difference?
¿Ves la diferencia? He responded. Él respondió a la información. Based on the information. Y él respondió basado en la información. But the information was incomplete. Pero la información no estaba completa. So now let me have a young lady who's under 20. Come on. Necesito una jovencita que esté menor de 20 años. Thank you. That's working hard. Now, do you drive? Yes. Do you have a vehicle? ¿Tú manejas? Okay. ¿Tienes vehículo? Sí. Imagine one evening when it's very dark. Imagínate una noche donde está bien oscuro. Probably about what, 10 o'clock. Posiblemente como las 10 de la noche. You're driving and your car breaks. Tú estás manejando y se rompe tu carro. On the street. Ahí en la carretera. And you, there's no way for you to get the car fixed. Y no hay manera de que tú puedas arreglar el carro. And so there you are standing. Entonces estás allí parada. On a lonely street. En una calle solitaria. Car has broken down. Se ha roto tu carro. And you're making some phone calls. Y estás haciendo unas llamadas. Nobody answers. Y nadie te contesta. So you're kind of stuck. Entonces estás como trabado. Now while that's happening, a car is about to pass you. Y mientras que eso está ocurriendo, un carro va a pasar. And there's a gentleman in it. Y hay un muchacho o and he stops. Caballero ahí y ese detiene. He rolls down the window. Y baja la ventana. And he said. Y te dice. Could I take you somewhere? ¿Pudiera yo llevarte a algún lado? What do you think your most natural response would be? ¿Qué tú crees que sería tu respuesta más natural? No. Most natural. Tu respuesta más natural. Okay. So she said no. Ella dijo que no. After a while another car comes. Después de un rato viene otro carro. Stops. Se detiene. Rolls the window down. Baja la ventana. This time it's two men. Esta vez son dos hombres. And they say, can we give you a ride? Y dice, ¿podemos darte un ride? And your most natural response is. Y tu respuesta más natural es no. She's still standing there. Aún sigue parada. Desperate. Desesperada. Lonely. Sola. Troubled. Con problema. A third car comes. Llega un tercer carro. And now this car has three men in it. Y ahora este carro tiene tres hombres en él. And the one rolls the window down. Y llega para baja la ventana. And he says the same thing. Y él dice lo mismo. But before she could, what would normally have, no, he hasn't said anything yet. Él no ha dicho nada. He hasn't said anything yet. Este sí que no ha dicho what nada. Would be the, what response would you, are you prepared to give? Pero naturalmente, ¿qué respuesta estás preparada a dar? Ella dice que no. No. But while she's looking, pero mientras que ella lo mira, about to say no, lista para decir que she no, recognizes, reconoce, it's the pastor and two other men. Que es el pastor y dos hombres más. What's the natural response? ¿Cuál es la respuesta natural? Sí. Now, why would yes be the natural response? ¿Y por qué sería sí la respuesta natural? Because there's someone that walks in Christ in that car. Porque hay alguien que camina con Cristo en ese carro. She just gave me a theological speech. Me acaba de dar una declaración teológica. Any other reason? Ahí está. Dice, yo lo conozco y yo confío en él. Ya entró en la trampa. Ella dijo, lo conozco, confío en él. I trust. Confío en él. Now, when you say you were going to vehicle. Entonces, te entrarías en el vehículo. And you have your pocketbook with you. Y tienes tu cartera contigo. And your money's in your pocket. Y tu dinero está en la cartera. And your credit cards in your pocket. Y tus tarjetas de crédito están en tu your cartera. Your possessions in your pocket. Tus posesiones están but en la cartera. But you will go with your possessions into that vehicle because in that vehicle is someone you trust. Y tú entrarías en ese carro con tu cartera, con tus posesiones, porque en ese vehículo hay alguien que tú confías. Why is it so much easier? ¿Por qué es mucho más fácil? For us to trust the people we know. Para nosotros confiar en una persona que conocemos. And it's so much more difficult for us to trust God. Y es más difícil para nosotros confiar en Dios. Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón. Everything in your pocketbook. Con todo en tu cartera. In all your ways acknowledge Him. En todos tus caminos reconócelo a Él.
And he will direct your path. Y él va a enderezar tus caminos. Is it possible that we can't trust him because we don't know him? ¿Es posible que no confiamos en él porque no lo conocemos? Is it possible that we can't trust God? ¿Es posible que no podemos confiar because en Dios we don't know him? Porque no lo conocemos. Job said. Job dijo. I had known him. Yo había escuchado de él. By the hearing of my ears. Yo había escuchado de él. But now having been through this experience. Pero habiendo atravesado esta experiencia. My eyes have seen. Mis ojos lo han visto. We have to go through experiences when we receive information. Nosotros tenemos que pasar experiencias para cuando recibimos información. To turn that information into knowledge. Para convertir esa información en conocimiento. To get the knowledge of God. Para obtener el conocimiento de Dios. We have to experiment with God. Nosotros tenemos que experimentar a Dios. You cannot trust a God with whom you have not experimented. Tú no puedes confiar en un Dios en el cual tú no has experimentado. You cannot have faith no puedes in a God. No puedes tener fe en un Dios with whom you have not experimented. Con el cual tú no has experimentado. And you cannot love a God. Y no puedes amar a un Dios you have not learned to trust. Que tú no has aprendido a confiar en él. What we have then is information about God. Lo que en realidad tenemos entonces es información acerca de Dios. But not necessarily knowledge of God. Pero no necesariamente conocimiento de Dios. Because knowledge is the result of my experiment. Porque mi conocimiento es el resultado de mi experiencia. Trusting is an experimental process. El confiar es un proceso de experimentar. I can take the elevator to my room in the hotel. Yo puedo tomar el elevador.